son chunguillos. Y os voy a mostrar los... Yo, por ejemplo, me quedé en el centinela nivel 15 porque soy lerdo. Y podía haber usado un par de... Un refuerzo de estos de... del hielo, de estos que congelan las torres titánicas, y lo podía haber pasado, pero bueno. Me he quedado ahí porque soy bulerdo. A ver, vamos a ver, voy a intentar mostraros los tres centinelas y el rey, que son los más chungos. Bueno, en teoría los más chungos son los centinelas. Vamos a ver quién nos toca del clan Warriors, del reino Warriors español, que se lo ha pasado. Porque siempre que le dais a repetición os puede tocar uno u otro. Vaya, se muestra la mía. Yo lanzo por ahí arriba al dragonzuelo. Para, imagino que será para que vaya cargando. Y luego suelto para aquí abajo a los calvos con las paladinas. No suelto arqueras todavía, porque las arqueras o ballesteras son bastante débiles. Ahí viene el dragón a la carga, prendiendo fuego a todo. Supongo que lo he hecho para evitar que las torres titánicas estén cargadas y se descarguen cuando pase el dragón. Ahí está, cargada pero sin tirar, porque le he echado la habilidad de Hal. Perdón. Para que no me hagan nada. Aquí no sé, imagino que no se la he echado. No se la he tirado la de Hal porque hay muchos paladines aquí, curan bastante. Este calvo acaba de morir. Ay, pobrecillo, se muere. Y nada, y esto ya es pan comido. Consigo destruir el centro sin más problemas. Fijaos en el nombre de su clan, que sale arriba a la derecha, después del nombre del al que estoy atacando, que es Bat. Ya. Que son raros, yo creo que son rusos o alguna cosa de esas. Y tela con los rusos, ahora veréis el centinela que tiene tela. Vamos a ver este centinela. A ver la repetición, a ver quién nos toca. A ver, a ver. Carga. Lucifer. Lucifer, que estamos todavía esperando su aparición estelar en alguno de los vídeos. ¿Veis? Aquí se está quedando congelada porque ha usado lo que yo debería de haber usado contra su tercer centinela. Y así es, las batallas son infinitamente más fáciles porque las torres titánicas no están. Pero bueno, hay que tener mucho ojo con la torre de destello esa, que como se te ocurra tirar un hechizo antes de destruirla, vete decidiendo qué de tus ballesteras. Y aquí ya ha conseguido destruir la torre de destello y vemos que ha tirado ahí una habilidad a sus ballesteras y congela el resto de defensas. Para que sin problemas consiga destruir la fortaleza nivel, no sé si es nivel 15 o nivel 14 esa. No, era una fortaleza a nivel alta, pero las defensas no estaban a tope, porque esas atalayas las tengo yo con fortaleza nivel 15. Ha conseguido subir muy rápido, pero luego las defensas no estaban allá. Bueno, vamos a darle rápido que termine. Ya esto es partido, ya no les quedaba ninguna defensa. Y ha conseguido mantener el dragón vivo. Emberclaw, te queremos. Hay que decir que a Lucifer le ha tocado Vizcaria, pero el karma ha salido en nuestra defensa. Porque siempre que nos tocaba, bueno, a mí no, siempre que tocaba Vizcaria en el reino, nos decía que no tengas Primus para subirlo. ¿Y qué ha hecho el karma? Dejarle sin Primus con Vizcaria a nivel 17 o 18, estuvo comentando. Fijaos en esta base, fijaos en su centinela, la madre que lo parió. Esto es un bug, que lo vi y yo también lo hice, claro. No sé por qué esa antiaérea no dispara. Para el aire, pues déjalo. Nosotros creo que todos nos hemos beneficiado de ese bug. Yo también. Y ahí tiré a mi Emberclaw gracioso. Y luego destruí, yo en mis ataques destruía esto, esto, esto y esto. Más o menos con el Emberclaw. Pero claro, al hueco ese empezaba a tirar tropas y nada. Olvídate, se morían enseguida. Fijaos cómo se cura Vizcaria. Bueno, ahora no porque le está cascando la torre. Pero cuando va por aquí, hace daño a las estas y el propio veneno que deja en las edificaciones la va curando. O sea, ese dragón está roto. Yo quiero ese puto dragón. Pero tengo la misma suerte que una puta mierda. Digo, tengo la muy mala suerte, niños. Y nada, ahí creo que va a seguir la estrategia que yo intenté 5 veces y no conseguí hacer nada. A ver un poco de caña. Tiki, 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 tiki. Ahí se vuelve a ir volando. Qué fuerte, tío. Si es que a ese dragón no le baja la vida. Y venga para allá otra vez. Y ahora aquí, ¿qué va a hacer aquí?
Como no se decida pronto, lo va a dejar frito la Torre de Estella. ¡No, Vicaria! ¡Te queremos! ¡Ah, no mueras! Ahí tira a los... vaya. Ahí tira a los Mauler con paladines y calvitos. Y más calvitos. Y ballesteras. Claro, si y va, y lo congela todo. Muy bien, yo es que aquí llevaba Hal y les tiraba la segunda habilidad, pero aún así el daño de fuego que tienen allí, este tío es demasiado grande. Sí, ha sido una buena estrategia dejarlo todo congelado. También ha sido una buena estrategia pasar cuatro veces con Vicaria por encima. Y en The Claw, el pobre, pasaba dos veces y ya se quedaba mediocito. Bueno, pues espero que este ataque lo conservemos en nuestro cerebro para cuando nos toque a Vizcaya. ¿Vosotros tenéis ya a Vizcaya? ¡Qué afortunados sois! ¡Qué mal me caéis! Ahora ve ya el cuarto y último defensor de esta gente impronunciable, de clan impronunciable. ¿Cómo pronunciáis esa cosa? Espérate, voy a ponerlo... No, no lo voy a poner porque no sé escribir en ruso. Anoronr. Yo qué sé, a lo mejor son elfos. Y por eso tienen ese nombre. Kirade otra vez. Tira Vicaria. Vicaria vuela, se cura, vuelve a volar. Ahora esta vez no se ha curado tanto. No se ha curado tanto. No sé, tal vez ha recargado poco. Se carga el búnker con los soldaditos dentro, los soldados diciendo no juego dragón. Y se lo ha comido el dragón. No puede salir. Estaría bien la animación de les está atacando un dragón y sale corriendo y se meten en otro búnker o lo que sea. Ahí vuelve a volar con el dragón. No se ha curado esta vez, no sé, ¿por qué? A veces se cura y a veces no se cura, ¿no? A ver, vuelve a volar otra vez. Maldito sea, oye, qué ra se está pegando. Digo, joder, se ha cargado toda la línea. Bueno, se está pensando. Ahí tira los calvos, tira más calvos. Están malditos, tira los paladines. Más paladines. Congela todo. Y malo. Y ya está, las ballesteras en plan. Anda, mira, ha tirado magos. ¡Ha tirado magos! Ah, claro, quería asegurar, pero vamos, no había hecho falta tirar magos, pero claro, eso lo dices al principio, antes de empezar, y creo que ya que los tenía que hacer. Muy bien, Kirade se ha ganado un chocopin porque lo ha hecho muy bien. No como yo, que soy un paquete. Muy bien. ¿Y qué comentaros? Recordaros que había un evento hoy. Sí, hoy termina el evento, todavía no he terminado, sobre la arena, a ver quién ganaba más puntos de arena y tal, y quién estaba el primero y eso. Y hay un colega que ha ganado 13 puntos. Los puntos luego se meterán en una especie de urna y gana, y no sé, le dan el titán que él quiera y al segundo le dan 50.000 primus, creo. Así que pasaros por la wiki que está en el comentario y lo veis. Espero que os haya gustado este vídeo. Pronto subiré más novedades en cuanto a y apliquen la taberna. Yo, vamos, el primero que pongo la taberna, yo. Para verla y explicaros de qué va, porque ya se ha descargado el parche. Por lo menos en iOS, que es el que yo juego, se ha descargado el parche, pero no, aún no lo han aplicado. En cuanto lo apliquen, ahí lo tenéis. Bueno, nada, gente, lo dejo por aquí. Espero que os haya gustado. Si queréis, lo compartís. Que venga más gente a verme a mí hacer el imbécil. Y nada, saludos y suerte.